αρχίσει το μάθημα. Πάμε να δούμε πόσο καλά διαβασμένος είναι σήμερα ο Άριελ. Επιστροφή στα Θρανία λοιπόν για λίγο, για τον Άριελ Μπαγάσα. Ήσουν καλός μαθητής? Bueno, más o menos, no muy bueno, pero sí que había que estudiar en ese momento. ¿Πώς νιώθεις που κάθεσαι τώρα στο Θρανίο πάλι? Bien, recordando viejos recuerdos de colegio, de alumno, y la verdad que bien, se vienen buenos recuerdos. Τι θυμάσαι από το σχολείο, πες με ένα περιστατικό που θυμάσαι. Bueno, me gustaba una materia que era educación física porque estábamos jugando al fútbol y bueno, después matemáticas y lenguas y esas cosas. ¿Στην Ελλάδα πώς τα περνάς? Bien, la verdad que muy bien, llevo cuatro años y estoy muy, muy bien, muy contento, mi familia está muy a gusto y la verdad que no nos podemos quejar. ¿Τα παιδιά σου πηγαίνουν εδώ σχολείο? Sí, van al colegio San Laure, inglés, pero hablan griego perfectamente y la verdad que muy bien y me pone contento que siendo tan pequeño hablen 3-4 idiomas. Πες μου πώς είναι η καθημερινότητά σου εδώ, πώς περνάς πέραν των προπονήσεων στην Αθήνα? Bueno, bien, la verdad que el clima es muy bueno, el tiempo perfecto, hago lo que me gusta, que es jugar al fútbol. Y después trato de estar con la familia, salir a lugares a conocer y la verdad que Grecia tiene muchas islas y en verano es muy lindo recorrerlo, así que estoy contento de estar en Grecia. Αφού μου ανέφερες λοιπόν τα νησιά, ποιο είναι το αγαπημένο σου νησί? Φαντάζομαι ότι έχεις πάει σε αρκετά. Sí, la verdad que tengo este verano hemos coincidido con la familia recorrer y bueno, me gustó mucho Santorini porque es muy tranquilo, la verdad que disfrutamos y descansamos para después hacer una pretemporada y jugar al fútbol y la verdad que es una de las islas que más me gustó y muy bonita también. Συνεχίζω με εύκολες ερωτήσεις και θα σε ρωτήσω, μαθαίνω ότι κάνεις ελληνικά, μαθαίνεις ελληνικά τους τελευταίους τρεις μήνες. Θέλω να μου πεις ποιες λέξεις έχεις μάθει τελευταία. Bueno, llevo tres meses practicando. Es difícil, pero bueno, en el vestuario el entrenador y los compañeros hablan todo en griego, entonces uno escucha y más o menos va sabiendo, pero en el tema de fútbol fácil porque Έρχεται, πίσω, κάτω, μπροστά. Son esas cosas que uno va en el fútbol, ya lo va aprendiendo, pero después en las clases es un poco difícil. Ξέρεις κάποιο ελληνικό τραγούδι? Αποκλείεται, είσαι πολύ καιρό εδώ, αποκλείεται να μην ξέρεις. Me gusta Antonio Remo. Buenas canciones. No entiendo toda la canción, pero el ritmo me gusta. He ido dos, tres veces a verlo y la verdad que Nico Berti, digamos, uno de los más conocidos, pero creo que hay muchos más que tienen buena música. ¿Y el Nicky cocina por su fénete? La verdad que la comida es muy buena, parecida mediterránea, es muy rico, pescado es buenísimo y después las ensalada griega o diferente tipo de ensalada se come muy bien en Grecia, la verdad. ¿Pues προέκυψε το προσωνύμιο, το Ελκάνιο? En Argentina hay muchos apodos por el nombre, muy difícil que te llamen cuando sos chico y una vez estaba jugando fútbol con los amigos y justo me vino un balón y se lo pasé entre las piernas. Y un amigo de mi padre dijo caño y ya me quedó de... Έχεις αποφασίσει τα τελευταία χρόνια λοιπόν να παίζεις ποδόσφαιρο στην Ελλάδα μετά από μια πολυετή θητεία στην Ισπανία. Οι διαφορές είναι τεράστιες. Ποια είναι η μεγαλύτερη διαφορά που εντοπίζεις ό,τι αφορά το ισπανικό με το ελληνικό ποδόσφαιρο? Είναι πολλές. Son dos ligas diferentes.
Tuve la suerte de jugar 12 años en España y conozco bien la liga. Es un ritmo de juego muy rápido. La verdad que a veces es difícil de combinar porque los equipos son muy fuertes. Y en Grecia llevo 4 años y la verdad que el primer año fue muy duro. Había equipos fuertes como Panathinaikos, PAOK y AEK. Y la verdad que el ritmo se hace un poco más lento por los campos de juego que no están en buenas condiciones y esa es por ahí la diferencia. Λοιπόν, τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, γιατί θα σηκωθείς στον πίνακα. Να δω αν είσαι καλά διαβασμένος. Για πάμε να δούμε δύο λέξεις που ξέρεις στα ελληνικά, Άριελ. What's that? Τι είναι αυτό? Όλα. Τι κάνεις? Καλημέρα. Καλημέρα. Καληνύχτα. Τι ομάδα είσαι στην Ισπανία? Dos equipo. Mallorca y Atlético Madrid. 3 χρόνια λοιπόν έμενες με τον Diego Simeone στο ίδιο δωμάτιο. 2 λέξεις που θα χαρακτήριζαν αυτόν τον προπονητή. Profesional y trabajador. Messi y Ronaldo. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Messi. 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 Pena. Με ποιον προπονητή είχες την καλύτερη συνεργασία? Luis Aragonés. ¿Por qué? Porque era un técnico muy cercano al jugador, que le sacaba lo mejor y la verdad que fue un técnico que me ayudó mucho y bueno. Ahora que ya no está, que descanse en paz, fue uno que más me marcó. ¿O πιο δύσκολος αντίπαλος που έχεις αντιμετωπίσει στο γήπεδο και ο πιο καλός συμπαίκτης? Eto, uno de los que más me gustaba y era muy difícil de pasar, Fernando Redondo, mediocampista de Real Madrid. Ποιος είναι ο καλύτερος φίλος από το ποδόσφαιρο? Muchos. Es difícil esa pregunta. Muchos jugadores, amigos. Pandiani. Jugador de Mallorca, jugamos juntos y tenemos muy buena relación. Ποιος είναι ο συμπαίκτης που είχε το περισσότερο χιούμορ και σε έκανε να γελάς πιο συχνά? Και με hace reír mucho. Que ya no juega, pero me hacía reír mucho el Mono Burgos, el segundo de Cholo Simeone. Θέλω, κλείνοντας, να μου περιγράψεις ένα περιστατικό αστείο από τα αποδυτήρια που σου έχει μείνει στο μυαλό. Muchos, después de jugar mucho tiempo, muchas cosas divertidas, no divertidas y posiblemente una de Luis Aragonés cuando estábamos todos reunidos,
que antes de salir a los partidos nos ponía a todos los jugadores en el vestuario y nos hacía la señal de la cruz. Hacían la señal de la cruz y todos nos mirábamos como diciendo qué es lo que está haciendo. Y después se daba vuelta y se ponía a reír y nosotros no sabíamos qué hacer. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.